El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
Nico Casase, Gran Canaria, Venciano, sin dificultades por 32-28, al balonmano Porriño, que vino a la isla justo de efectivo, pero con ganas de hacer un gran encuentro. Los inicios serían igualados con ligeras ventajas a favor de las teltenses, que pusieron el 6-3 en el marcador en el minuto 11 de juego, lo que obligó al técnico visitante Abel Esteves a solicitar tiempo muerto. Tras el mismo, las gallegas le dieron la vuelta al marcador y pusieron contra las cuerdas a las amarillas, que llegaban al descanso con una mínima desventaja en el marcador, 14-15, gracias en parte a la gran actuación de la portera teltense del Rocasa, Adriana González. Tras la continuación, el partido se igualaría por completo, repartiéndose aciertos y errores a partes iguales. Ahí surgiría de nuevo la figura de Davinia López, que en un arranque de furia tomaría la batuta en ataque y asumió el rol de capitana a la perfección. Al final, la lógica se impondría en el insular Antonio Moreno y las jugadoras que entrena Paco Santana consiguieron la victoria por 32-28 en el último tramo del encuentro, como viene siendo habitual en estos últimos partidos de competición. Máximas encestadoras serían Davinia López con 9 goles por el Rocasase Gran Canaria y Nekane Teres con 7 por el Porriño. Tras esta nueva victoria, llevan 8 de manera consecutiva, las teldenses certifican la tercera plaza y siguen con opciones de optar a la segunda, aunque ya el título le queda un poco lejos, ya que el Vera Vera ganó en Baracaldo. Ahorrador de electricidad Stanmar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stanmar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. CRAC Gran Canaria se clasificaba finalmente tercero de la Copa de Europa Willy Brincan, celebrada en el pasado fin de semana en la capital Gran Canaria, al vencer al Lecanet por 68 a 53. El BCRAC Gran Canaria comenzaba su andadura en esta Copa de Europa el viernes al mediodía, que se enfrentaba a los franceses del Grenoble, y al que lograba vencer en un apretado final por 45 a 43. El segundo enfrentamiento lo tenía el viernes por la tarde, a quien corresponden estas imágenes, ante el que después sería el campeón el Porto Torres, y en un mal encuentro perdía por una derrota abultada de 39 a 65. El sábado por la mañana conseguía el pase a semifinales al vencer a los turcos del İzmir Genclik por 46-63, demostrando los canarios su superioridad ante el equipo otomano. Ya el sábado por la tarde se enfrentaban semifinales ante el otro equipo italiano de esta final y primero el otro grupo, el Padova, y aunque el encuentro estaría más equilibrado que frente al Porto Torres, se terminaría perdiendo por 61 a 48. El BCRAC Gran Canaria vencía al Lecanet por 68 a 53 en la mañana del domingo y así alcanzaba la medalla de bronce. Séptima posición quedaría el Haifa, que ganaría a los turcos del İzmir por 71-63, mientras que el campeón sería el Porto Torres, que vencía al Padova. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública.
No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Este sábado pasado daba comienzo el campeonato. Porteño, Minerva, Poeta Tomás Morales, Portuarios, Pueblo Guanche, Puerto de la Luz y Villa de Güímez vencían con claridad a sus rivales. Por fin pudo dar comienzo el campeonato 2013 tras la suspensión de la doble jornada del pasado fin de semana. El viento hizo que se crearan dudas a lo largo de toda la mañana, pero finalmente se entabló del nordeste sobre las 3 de la tarde con escasa fuerza, pero suficiente para que se diese la salida reglamentaria. El primer emparejamiento de la jornada enfrentaba a dos de los botes más fuertes de las últimas temporadas. Tomaría la salida en primer lugar el Pueblo Guanche, con ánimos renovados tras hacerse con el trofeo Federación, lo que ha hecho disipar algunas dudas surgidas tras la gran remodelación que ha sufrido su tripulación. A 30 segundos salía el Unión Risco, con ceñida similar a su rival, pero con velocidad ligeramente menor, por lo que pronto decidió tomar la iniciativa y tomar el bordo hacia tierra, maniobra que fue contestada de inmediato por el Guanche en una posición ligeramente ventajosa. Tras varios intentos por parte de la tripulación del Risco de acercarse a su rival con varias viradas, el Pueblo Guanche va consolidando su posición ventajosa, limitándose a marcar a corta distancia al rival hasta hacerse con el triunfo final. Mucho se prometía la segunda de la tarde en la que se enfrentaba Poeta Tomás Morales y Roque Nulo, sin duda por el alto rendimiento mostrado por ambos en la pasada temporada. Sin embargo, poco duró para los aficionados a la incertidumbre, ya que la diferencia entre ambos se puso de manifiesto en favor del Poeta desde la misma salida, en la que su rival le concedió una importante ventaja, lo que aprovecharía el bote de San José para realizar una regata de marcaje cómoda y con las viradas marcadas en todo momento por el Roque Nulo. Cómodo triunfo para los moralistas. En un enfrentamiento aparentemente desigual se enfrentaba San Cristóbal y Minerva, con claro pronóstico en favor de la diosa, que este año ha conseguido reunir aparte sus viejos tendereteros, coordinados por la sabia y contrastada mano de Garichocho e Israel Cabrera. En un primer momento el San Cristóbal mantuvo el tipo sin perder su posición, pero optaba por una temprana virada hacia tierra, cediendo a su rival la parte favorable del campo de regatas, lo que se ha aprovechado por la diosa para utilizar la lógica y alargarlo justo el bordo hacia la mar, haciéndose con el mando de la regata y realizando una navegación sin complicaciones. Deudas pendientes tenía el Puerto de la Luz con los suyos, que en las tres últimas temporadas no había podido con su rival de esta jornada, el Santa Catarina. Por su parte, los chicos de Luis Martínez se presentaban en la línea de salida con ánimos renovados, tras el buen rendimiento demostrado en el último concurso con su vela nueva.
Puerto de la Luz salía interesante y establecía entre los contendientes con escasos 22 segundos de diferencia, lo que hacía que los aficionados se las prometían felices con el enfrentamiento. Tomaba la iniciativa el Catalina y le contestaba al instante el Puerto de la Luz, para no perder el mando y privilegio concedido por el sorteo. Muy buen bordo el realizado por el Santa Catalina hasta Cardoso, comiendo el terreno por sotavento a su rival, lo que quedaba de manifiesto al salir ambos del muelle de San Cristóbal en bordo hacia la mar, pegados a escasos metros con tiempo favorable a los catalinistas. Tras considerar el Puerto de la Luz que su rival se le estaba colocando peligrosamente a Barlovento, aprovecha un rol favorable y vira hacia tierra. El Santa Catalina, tras navegar en rumbo encontrado y con ventaja a su favor, decidía virar por sotavento en vez de pasar por la popa y hacerse con el lado bueno del campo de regata. En este bordo, el Puerto de la Luz navega con mayor velocidad y logra tomar la delantera y poco a poco ahogando a su rival. A partir de lidiar y maguada, el pronóstico queda decantado claramente en favor de los chicos del Puerto de la Luz, que navegaron decididos hacia la meta independientemente de lo que hiciese su rival. El Villa de Agüime vencería sin problemas al Polivela. Portuario se hizo con el mando de la regata ante el Guerra del Río desde los primeros metros, al igual que el Porteño ante el Tarra del Mar. Tras estos resultados, la clasificación es liderada con 3 puntos por todos los ganadores de la jornada en orden de menor número de vela. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Natación Metropoles cerraría la temporada 2012-2013 en la primera división del waterpolo español con una derrota por 6-8 ante el Poblenou en el encuentro que se disputaba el pasado sábado 27 de abril en tierras Gran Canarias.
El conjunto isleño, con su continuidad asegurada una campaña más en la División de Plata, no pudo dedicarle un triunfo a uno de sus estandartes durante los últimos 8 años, Hugo Durán, en su retirada oficial de la alta competición. Por su parte, los 3 puntos le valieron al conjunto barcelonés para conquistar el tercer lugar definitivo de la clasificación. El duelo tuvo un inicio igualado y así se reflejaba en el marcador al término del primer cuarto, 1-1. El segundo parcial tuvo claro color visitante. El Poblenou se imponía por un 0-2, que le colocaba con una ventaja de 2 tantos al descanso, 1-3. En la continuación, el Club Natación Metropole reaccionaba y lograba igualar el encuentro a 4 goles, pero el equipo catalán volvía a hacerse con las riendas para llegar al comienzo del último periodo de nuevo por delante en el electrónico, 4-5. Los metropolistas no cejaron en su empeño para dar caza al Poblenou. Los hombres de José Luis Ortega conseguirían plantar cara a su oponente hasta el 5-6, cuando un penalti convertido por los catalanes establecería una diferencia de 2 tantos, que a la postre resultaría definitiva, 6-8. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las 4 disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Precontetel en un gran encuentro vencía de forma holgada al Club Deportivo Chiloeche por 6-2 en encuentro jugado el sábado a primera hora de la tarde en el pabellón Paco Artile correspondiente a la segunda división de fútbol sala español femenino. Bien empezaban las cosas para el equipo Gran Canario, y ya a los 5 minutos adelantaban el marcador gracias al gol de Yure. 3 minutos más tarde, Cris ponía el 2-0, y sería esta misma jugadora en el 9 cuando colocaba el 3-0. Y Sierra cortaba distancias para las visitantes en el minuto 10, 3-1. El 4-1, como ustedes están viendo en las imágenes, lo marcaba Yure en el minuto 12. Las cosas se ponían bastante claras para las locales en busca de la victoria. Ya falta 18 segundos para finalizar la primera parte, la visitante Ana ponía el 4-2, con que finalizaban los primeros 20 minutos. La segunda parte sería más pausada en cuanto a juego, intentando el equipo visitante acortar distancias, pero sería el Precontel que pondría el 5-2 en el electrónico al marcar Laura en propia puerta en el minuto 52. Y a falta de 4 segundos para el final del encuentro, Paula Carvajal anotaba el definitivo 6-2, que deja los puntos en Gran Canaria y que le permite seguir soñando con el playoff al Precontetelde.
El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Instalaciones del Club Natación Metrópolis se celebraba el pasado domingo la cuarta jornada de la Liga Máster organizada por la Federación Canaria de Natación. Los resultados individuales serían estos: 400 metros libres femeninos 55-59, la vencedora sería Rosa Hernández del Salinas Santa Lucía, 50-54 María Fernández del Metropol, 45-49 Jane Tonks del Salinas Santa Lucía, 40-44 Sabrina Rossi del Metropol, 35-39 Lidia Méndez del Salinas, 30-34 Cecilia Jorge del Metropole, 25-29 Irene Fleitas del Metropole y 20-24 Sara Matos del Salinas Santa Lucía. En 400 libres masculinos, 75-79 el vencedor sería Ricardo Armas del Salinas Santa Lucía, 65-69 primero Francisco Guerra del Metropole, 60-65 Juan Carlos Elge de Las Palmas, 55-59 Jesús Hermana del Metropole y 50-54 José Redondo del Belén María. La clasificación final por club masculina quedaba así: primero Ciudad Alta con 2.178.50, segundo Metropole con 2.149 y tercero Salinas Santa Lucía con 1.933.50. En categoría femenina quedaba así: primero Salinas Santa Lucía 1.572, segundo Metropole 1.195 y tercero Ciudad Alta con 1.148.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Espectáculo deportivo. Se puede calificar la novena edición del Open Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que este sábado pasado se celebraba en el pabellón del Batán en la capital Gran Canaria y que organizado por la Federación Canaria de Taekwondo, que preside Octavio Ojeda, contaría con el patrocinio de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas. Este trofeo, que lo había paralizado la anterior Concejalía de Deportes en la anterior legislatura, ha sido rescatada por el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, que preside Carlos Ester, activando el deporte base en bastantes disciplinas deportivas. En este Open se disputarían más de 100 combates en 3 tatamis preparados al respecto. Se competiría en precadetes A, precadetes B y Junior, contándose con una gran afluencia de público que abarrotaba las gradas. Más de 120 deportistas venidos de toda la isla de Gran Canaria y la isla hermana de Tenerife, pudiéndose ver combates de mucho nivel. La entrega de trofeos sería el colofón del Open y asistirían el presidente de la Federación Canaria de Taekwondo, Octavio Ojeda, y el concejal de deportes, Carlos Ester, repartiéndose un total de 170 medallas y 24 trofeos. Come on, friend.
El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El club de tenis de mesa Gran Canaria perdía en su último encuentro de la temporada en el gimnasio municipal de Escaleritas ante el sexto clasificado el Premio de Mar por 3-4 el sábado por la tarde en encuentro correspondiente a la primera división del tenis de mesa español. Con las bajas de sus dos primeras raquetas, José Miguel Nuez y Rubén Muñiz, el Gran Canaria no se amilanó en ningún momento, y tanto Lorenzo Díaz, que ganaría sus partidos, y Alexis Santana, que ganaría uno y perdería a otro, se dejaron la piel en el campo de juego. La nota negativa la daría el juvenil Aaron Medina, que perdería sus dos encuentros por 3-0 y 3-1, pero que en ningún momento dio sensación de tener calidad para jugar en esta categoría. Con empate a 3 se jugaría el doble y la pareja Gran Canaria Díaz-Santana, que se notaba falta de jugar partidos juntos, perdía ante la pareja catalana Comas Nolis por un tanteador claro de 3-0. El parcial de juego 12-15 a favor del Premio de Mar. En unas declaraciones exclusivas que nos hacía el presidente del Club de Tenis de Mesa Gran Canaria, Mario Bayer, después del encuentro, nos manifestaba que se había deportivamente hablando permanecido en la categoría, pero si las cosas no se solucionaban en los próximos días, ya que la Dirección General de Deportes les debe los desplazamientos de la temporada, el equipo decano del tenis de mesa Gran Canario desaparecería. Por otro lado, en segunda división, el club de tenis de mesa Gran Canaria perdía ante la Universidad La Laguna por 1-5, manteniéndose en la categoría y clasificándose en octava posición. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo.
celebraba el pasado sábado en el Club de Campo El Cortijo el concurso territorial de saltos organizado por la Federación Canaria de Hípica. Los resultados serían los siguientes: en la prueba de 0,75 cruzada, primero Ingrid Enríquez con Penélope y en la segunda posición Ezequo, Almudena y Aino García, las dos con Farabelo Canario. En 0,75 primero Ezequo, Marta Domínguez, Oduria Suárez, Laura Casaña, Miguel Martínez, Demelza, Raquel Herrera, Marta Domínguez y Airi González. En 0,90 primero Víctor Quintana con Robin, segundo Carolina Pérez con Duke, tercero Agustín Oliva con Klimke. En un metro el vencedor sería Agustín Oliva con Nico de May, segundo Charlotte Durante con Sarino y tercero María Jeros con Slace. En la contrarreloj primero sería Víctor Quintana con Catano, segundo Francisco López con Adoni y tercero Lara Sayel con Leti. En 1,20 baremo dificultades progresivas, primero Jessica Oliva con Lucine, segundo Damián Monzón con Bellamore y tercero Agustín Oliva con Sandor Zeta. En AM5 primero David Morera con Ilchester, segundo Jessica Oliva con Cooper Caseta, tercera Jessica Oliva con Chocolate W. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Trofeo Jesús Domínguez se prestó este pasado fin de semana a coronar a los campeones del 2013. La 52 edición de esta competición social organizada por el Club Natación Metropole y que rinde homenaje a uno de los mejores nadadores isleños de todos los tiempos, viviría sus dos últimas jornadas entre este viernes pasado 26 y el sábado 27 de abril. Con la tercera y cuarta ronda se completaba el calendario tras la celebración hace una semana de las dos primeras rondas. La jornada del viernes estuvo programada para las 18:30, mientras que las pruebas sabatinas se iniciaron a partir de las 10:30. Con la celebración anual de esta competición, el Club Natación Metropole rinde homenaje a uno de los mejores nadadores canarios de todos los tiempos, Jesús Domínguez. Olímpico en Londres en 1948, fue 29 veces campeón de España en las especialidades de braza, mariposa y crawl. Logró nada menos que 46 récords nacionales y en 43 ocasiones fue campeón de España por equipos defendiendo los colores de la entidad metropolista. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Entre los días 19 y 21 de abril se celebró en la capital del Turia la Copa de España 2.4MR Ciudad de Valencia. La cita suponía el estreno del recién creado circuito Iberdrola, dedicado en exclusiva a la vela paralímpica en España. Y a dar su apoyo a los regatistas en este reto, se acercó el presidente de la Real Federación Española de Vela, José Ángel Rodríguez. La competición comenzaba con condiciones más duras de lo previsto, viento del sur y de 15 nudos de intensidad, además de olas de medio metro. La jornada no fue fácil, pero el vigente campeón, Rafa Andarias, navegó con seguridad y terminó líder provisional. Tras él ya solo un punto, se situaba Paco Llobet y cerraba el podio provisional el gallego Fran Piñeiro. En la segunda jornada de Copa en Valencia, el campo presentó menos olas y el viento sopló entre los 9 y los 12. Llobet consiguió hacerse con el campeonato con el permiso de Rafa Andarias, que presentó batalla en toda la Copa y quedó subcampeón. El bronce se lo ganó a pulso el cartagenero Antonio Maestre, que no se rindió tras haber tenido que abandonar en la jornada inicial de esta cita. Los aspirantes al equipo preparalímpico habían pasado con nota la primera prueba nacional de nivel de la temporada y lo habían hecho jugando en casa, en su misma base de entrenamiento y futura subsede olímpica, si se aprueba la candidatura de Madrid 2020. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.